A mí me dicen el blanquito y esto es Agresivo Show. ¿Qué es lo que es, mi gente? Esto pique y se extiende. En mi más reciente video le hablé de la tiraera de Mr. Manjao para el Alfa. Y ahora resulta que el equipo del Alfa le acaba de tumbar el video junto con la canción a Mr. Manjao de YouTube. Mr. Manjao alega que esa canción, Guaremate de por vida, que lleva el título, se la hizo el Alfa para él, tirándole a él. Entonces resulta que Mr. Manjao violó las leyes de YouTube. ¿Cuáles son? Si tú agarras y sampleas una voz de un tema que ya está registrado sin permiso y la publica, y el dueño del tema del cual tú le sampleaste la voz o le cogiste un pedazo y lo añadiste a tu canción, que es tirándole al mismo Alfa, pone una queja, que fue lo que sucedió. El Alfa o el equipo del Alfa le pusieron una queja y le decocotaron el tema a Mr. Manjao. Es penoso porque yo, como le hablé en mi más reciente video, se lo expliqué de esta forma. Para mí fue una buena estrategia que usó Mr. Manjao, porque Mr. Manjao está entre los artistas que si no hacen algo en esta vuelta, se van a quedar. Mr. Manjao, esta es tu oportunidad. Tienes que engancharte en otra tiraera y volver a desgranar el Alfa, porque tú sabes que ya cuando él te pone la queja, te tumban, es difícil que te lo vuelvan a subir. Y pienso, tú sabes, a nivel de la calle, yo sé que la gente te lo va a coger el tema, se lo va a tripear, pero tú sabes, te decocotó de YouTube y al final te tumba todos los views que tú habías cogido. Y tú sabes, ¿no, verdad? So, entonces, Mr. Manjao, ponte para lo tuyo, móntale otra tiradera al Alfa, que yo creo que ustedes tienen una guerra ahí que es de verdad. Y mi gente, déjenme un comentario aquí. ¿Piensan ustedes que estuvo bien o mal que el Alfa le haya tumbado el tema a Mr. Manjao de YouTube? Simplemente porque él usó un fragmento, les amplió la voz y lo decocotó en una tiradera. Así que yo te salvo. Esto es Agresivo Show y a mí me dicen el blanquito. ¡Ah!